pues nada, bienvenidos a todos, daros la enhorabuena, porque bueno, ya sabéis que habéis sido de los pocos afortunados que habéis entrado a formar parte del Ayuntamiento de Móstoles como alumnos trabajadores de la UDP. Este año más que nunca ha habido pues, una demanda exagerada, porque bueno, pues la crisis en la que estamos ha hecho que haya mucha gente en el paro. Vosotros habéis sido unos de las personas afortunadas. Daros la enhorabuena y que aprovechéis el curso. Y bueno, presentaros a Elena, que es nuestra consejera de Economía, de la cual dependen los talleres de empleo, ¿vale? Y bueno, estos son monitores vuestros que ya luego presentaremos de forma individualizada, ¿vale? Y bueno, pues la dejamos a Elena un ratito que hable, que os dé unas palabras de bienvenida. No, un rato hablando. Un momentito, para deciros casi lo mismo que Vanessa. Este año ha sido muy complicada la selección, porque para las plazas que veis que estáis aquí, había 3.000 solicitudes. Quiero deciros con esto que, claro, la situación en la que es, lógicamente, pues es la que tenemos, pero pues, desgraciadamente no hay más plazas que las que tenemos. Entonces ha sido complicado, pero siempre me gusta, cada vez que iniciamos un ciclo de talleres, darle la enhorabuena personalmente por estar este año en concreto, pero sobre todo darle la bienvenida a esta vuestra casa. Y que yo siempre al final los resultados son estupendos. Aquí están vuestros coordinadores, la coordinadora de talleres. Que aprovechéis el año que tenéis por delante. Y ya sabéis, obviamente, que el año que dura el curso, además, paséis a formar parte de la plantilla del Ayuntamiento. Con lo cual, parece que no, pero bueno, también es un desahogo, ¿no? En la situación que tenemos actualmente. Pero sobre todo, y de verdad sobre todo, que este proyecto, este programa, suele tener un efecto laboral bastante positivo en los años que llevamos desarrollándolo. De hecho, por eso seguimos haciéndolo. Con lo cual, aprovechad bien el año que tenéis por delante, aprovechad el curso, porque muy posiblemente, claro, no se lo podemos garantizar a todos, y a lo mejor ahora en esta situación ni siquiera a lo mejor al tanto por ciento que habitualmente tenemos, pero que sí tenéis esa posibilidad de llegar a un... de después poder optar a ese puesto de trabajo, que al final esto es de lo que se trata y lo que entiendo que deseáis alcanzar todos, no el hecho de formarse específicamente para conseguir ese puesto de trabajo que queréis hacer. Entonces, brevemente, por eso decía, animaros, que aprovechéis bien el curso, porque muy posiblemente vuestro futuro esté en esto que habéis pedido y que nosotros, bueno, pues os ofrecemos con esa intención, con que luego consigáis entrar en el mercado laboral. Así que nada más, lo dicho, bienvenido, que aquí estamos para lo que necesitéis, desde mí de arriba hasta abajo todo el... que os encontréis muy a gusto entre nosotros el año este que vais a estar aquí. Y nada, que os dejo con los que os van a tutelar, formar durante todo este año. Y bueno, que ya nos iremos viendo por aquí, porque yo también vengo por aquí, con lo cual nos iremos viendo. ¿Vale? Pues chicos, nada, gracias. Y a vosotros lo mismo. Gracias. Casi. Es que siempre lo digo al final del taller en vez de decirlo al principio, casi que correspondía también al principio, porque ellos también ponen de su parte y mucho de su parte para que vosotros alcancéis lo que buscáis. Nada, chicos, buen año. Vale, ánimo. Y matizar mucho algo que he comentado en el taller de empleo. El taller de empleo nos forma para dar cualquier trabajo, pero no para un trabajo futuro. Hay mucha gente que entra aquí pensando que cuando salga ya, el Ayuntamiento de Móstoles le va a dar trabajo. O el propio taller de empleo le va a buscar un trabajo. Damos esa posibilidad, es decir, nosotros tenemos que hacer con empresas que de forma habitual buscan pues la gente, el perfil que vosotros tenéis, gente de jardinería, el perfil que vais a tener cuando salga de jardinería. Mantenimiento, cocina, y mandamos vuestros currículum, pero no garantiza que cuando salgáis vais a tener un trabajo. Eso quiero que quede claro.